El ministro de Agricultura y Riego, Milton Fongese, llegó hasta la región de Moquegua para poner en marcha las obras de ampliación de la frontera agrícola de esa región del sur, a fin de promover cultivos de agroexportación. Estos trabajos marcan el inicio de la primera etapa de las obras en Lomas de Hilo, que forman parte del proyecto de irrigación Pasto Grande. Es un proyecto que tiene más de 3.000 hectáreas en total, pero en esta primera etapa son 1.700 hectáreas. Ya el proyecto está listo, el proceso de licitación de las obras en marcha, la asignación presupuestal también ya está hecha, ya ha sido transferido los primeros 60 millones del gobierno central al gobierno regional, así que ya este es un proyecto que se ha iniciado para beneficio de Moquegua y de los moqueguanos. Estos trabajos permitirán llevar el recurso hídrico desde los ríos Chilote y Chicune a lo largo de 63 kilómetros para irrigar áreas de cultivos y garantizar el agua para uso poblacional e industrial en la provincia de Hilo. La construcción se iniciará en el reservorio número 1 con capacidad de 22.000 metros cúbicos. Nos hemos comprometido como gobierno central a financiar la primera etapa. Hay un complemento, es una asociación también con el sector privado. Anglo-American está haciendo las obras complementarias para el afianzamiento hídrico. Y así que toda la primera parte está asegurada. En ese sentido, el presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra, agradeció el apoyo que viene brindando el Ministerio de Agricultura y Riego para la modernización del agro nacional. Para este año necesitábamos 60 millones de soles y los 60 millones los ha transferido el Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, ¿cómo no estar agradecido con el Ministerio en la persona del propio ministro de que nos ha transferido los 60? Con estas obras se incorporarán nuevas hectáreas de cultivos en Moquegua, lo que redundará en la generación de proyectos de agroexportación y generará empleo productivo en beneficio de miles de agricultores de esa zona del país. Ministerio de Agricultura y Riego.